creo que Tierra quizás sea la película más intimista de Julio Medem. Una película cargada de intriga emocional, en la que el personaje principal, el Carmelo Gómez, está constantemente luchando entre el bien y el mal, ¿no? Entre ángel y demonio, que están representados por los personajes de Silke y de Emma Suárez, ¿no? Él es un tipo preciosista, es un tipo que... muy europeo. Las imágenes que usa son imágenes tratadas. Todo el tiempo usa imágenes tratadas, ¿no? Porque sí, puede tener algo surrealista, pero no... No lo veo surrealista, a ver. ¿No? No. Y... entonces, ¿por qué piensas que ambas mujeres son abismo? Ahí sí que habría surrealismo. No, porque es una interpretación que es una pregunta que yo me hago. Es una pregunta que me hago en voz alta, porque todo el tiempo Ángel me está hablando desde con dos voces, con la voz terrenal y con la voz cósmica. Y las dos son creíbles. No es que una sea mentira y la otra verdad, no. Las dos voces son creíbles al mismo tiempo, por lo tanto, no me da un pinta a mí de surrealismo. Porque el surrealismo es una parte que no es real, que es mental. Se me escapó. No me extraña. ¿Uy? ¿Por qué? ¿Te molesta mi ángel? No lo sé, pero me puedo acostumbrar. ¿Dónde está ahora? Ha venido contigo. Ya no se separa de ti. ¿Y qué está haciendo? ¿Y no crees que es mental para él? Sí, absolutamente, pero no para mí. Yo hablo como espectador. Como espectador, yo me hago esa pregunta en voz alta, porque yo como espectador le creo a los dos. Le creo al terrenal y al cósmico. Porque los dos me convencen. Sobre la fotografía, decir que, pues, que los paisajes son muy desolados y potencian mucho la soledad de todos los personajes. Parte terrena como su parte angelical no me mienten, no me están estafando, no me están diciendo cómo me estafa el surrealismo, me estafa en el buen sentido, estafa entre comillas, porque me está obligando a mí a comprar gustosamente una mentira y disfrutarla. Eso es el surrealismo. Y en cambio Medem no me vende una mentira, me está vendiendo verdad siempre. Estoy vista de la imagen y del sonido, pues más que de la imagen que del sonido, porque el sonido es bastante realista, la imagen no es realista, todo el tiempo es pasada de rosca a colores tierras, sobre todo en la gama de los rojos y los ocres, incluido el sol, el consciente, el terrenal que miente, el que está en continua guerra con la vida, en continuamente con la vida, y el subconsciente, el ángel, que no está en guerra con nada, porque está más allá de la vida y de la muerte. Justo a Mere le gusta mucho jugar con los nombres y aquí trata sobre que él se llama, el personaje principal se llama Ángel y la hija de la protagonista, que también se llama Ángela, también se llama Ángela. Entonces es cuando le pregunta que cómo se llama, ella le dice que es Ángela, el Ángel, y le dice que si su padre también se llama Ángel, ya que su madre se llama Ángela, evidentemente,
y le dice que no, que se llama Federico. Entonces ella le dice que su profesor se llama Federico y él le dice que qué casualidad que su padre se llama Federico y es profesor. Y le dice ella, pues igual es él. Y el protagonista le dice, pues probablemente porque no lo he visto jamás, no te lo sabría decir si es cierto. ¿Y qué sentido le das a los bichos? Que... Ninguno, es una metáfora que utiliza Medem para ubicarnos a nosotros los espectadores, que podemos ser esos bichos que circulan ahí bajo la tierra, o no, pero podemos ser tranquilamente esos bichos, es una metáfora que usa él. Hay una secuencia de la película, sí, que es clavada al comienzo de Rojo, la trilogía de Kieślowski, en la que la cámara persigue la conversación telefónica entre los personajes principales y va continuamente siguiendo esa conversación a través del hilo conductor de la línea telefónica. Son dos secuencias muy clavadas y yo creo que la cinematografía de Medem y Kieślowski tiene mucho que ver. Es un cine muy intimista, muy de puesta de escena, con una fotografía muy cuidada, muy mental. El personaje de Mari está inspirado en la dama de Amboto, que es un personaje del folclore vasco. Julio Medem, mientras escribía el guión para la película, escribió también un diario que se llamaba Mari en la tierra. Vale. O sea, digamos que el personaje principal, aunque no lo parezca, es Mari. Porque para él, escribió un diario a raíz de ella, ¿vale? Y es más, el primer título que tuvo la película se llamó Mari en la tierra. Lo que pasa es que los productores le dijeron que no le interesaban tanto esa historia y centrarse más en el personaje de Ángel. Julio Medem escribió el personaje de Ángel pensando en Antonio Banderas. Sí. Lo que pasa es que Antonio Banderas estaba liado en sus trabajos y le daba largas. Julio Medem volvió a insistir que el personaje lo hiciese Antonio Banderas, y a la tercera vez que Antonio Banderas le dio largas, se lo dio a Carmelo Gómez. ¡Respiráis aire puro! ¡No os intoxiquéis, por favor! Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Y cuándo paramos? Buena pregunta, Manuel. Cuando se os quede corta la manguera, entonces desconectáis y esperáis en vuestro sitio a que todos terminemos. Y repito, no metáis muy profundamente el tubo inyector en la tierra. ¿Por qué? Primero porque se os atascaría, pero sobre todo porque la cochinilla está mucho más cerca de nosotros, justo a una suela debajo de nuestros pies. Ángel nos muestra a esa persona que nos dice que muere dos veces. Entonces es muy bonito, es poesía pura. Entonces, ¿qué pasa? Eso es el comienzo. Uno, después de ver toda la historia y de ver todo el contenido místico que tiene, y sobre todo teniendo en cuenta que a Julio Medem no le gusta cerrar el tema, sino dejar puertas abiertas como para que uno salga del cine haciéndose preguntas, que en general no tiene por qué tener respuestas. Yo me preguntaba si es posible morir dos veces. Es decir, ¿puede uno convivir con almas hechas de tierra y de cielo a la vez? Y en este caso, ¿cómo sería la pregunta? ¿Medio vivo o medio muerto? La muerte no es nada. Pero si estuvieras completamente muerto, no me oí. Así que estás por aquí, Ángel. En medio del océano más vasto y desconocido que puedas imaginar.